acerca de una esperanza viva. ¿Qué es tener una esperanza viva? ¿Cómo se puede en un mundo plagado de problemas, de dificultades, de conflictos, de luchas, de batallas, de guerras, de matanzas, de violencias, de secuestro, de violaciones, cómo se puede tener una esperanza? Y la única manera, la única forma en que se puede tener una esperanza, y no solo una esperanza, sino una esperanza viva, real, concreta, que mueva tu vida, es teniendo una esperanza viva. Y vamos a compartir 1 Pedro, el capítulo 1, los primeros 9 versos, pero vamos a ir por partes. Te quiero compartir de 3 palabras en esta noche. Quiero que las memorices, que las guardes y que las apliques en tu vida y corazón. La primera, renacidos. Somos renacidos. La segunda, guardados. Somos guardados. Y la tercera, probados. Somos probados. Así que vamos, ¿están listos? Amén. Amén. Leemos 1 Pedro, entonces 1, 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que no se corrompe, incontaminada que no se contamina e inmarcesible que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Así que somos renacidos. Renacidos son los que tienen a Cristo en el corazón, por supuesto. Los que han tenido un encuentro con Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, era un religioso, era un rabino, muy sabio, y Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Nacer otra vez. Y Nicodemo le dijo: como un hombre grande, adulto como yo, puede nacer otra vez. Y él le dijo: esto no lo entiendes. Es obra del Espíritu de Dios. Así como el viento sopla como quiere, Dios obra como quiere. Pero el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Así que si pensás algún día ir al cielo, más vale que hayas tenido un encuentro con Jesucristo y le hayas abierto tu vida y tu corazón. Y si estás aquí en esta noche y nunca le abriste el corazón a Cristo, es porque el Señor hoy te trajo. La salvación no es el resultado de mi logro, de mi obra. La salvación es un don, un regalo de Dios que viene por medio de la fe. Amén. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Así que somos renacidos para una esperanza viva. En 1 Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la palabra de Dios, la Biblia. Este es un libro que tiene poder. Este es un libro que tiene vida. Porque su autor es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Tomando hombres y mujeres a lo largo de muchísimos miles de años, en diferentes lugares, en diferentes situaciones, diferentes ocupaciones,
Dios habló al hombre. Y dice Hebreos que Dios habló en la antigüedad de muchas maneras diferentes, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que la única manera de tener una esperanza viva es ser renacidos por Dios. La pregunta es: ¿naciste de nuevo por el Señor? Pero también dice que somos renacidos por la resurrección de Jesucristo. En Santiago 1:17 dice, y 18, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad, escucha bien, Él Dios de su voluntad, no de la nuestra, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pero también somos renacidos para una herencia eterna. Todo lo que tenés en esta tierra, tarde o temprano, se puede echar a perder. Y si fueran cosas preciosas que no se degradan con el tiempo, es posible que sufran un robo. Pero la herencia que Dios nos da en Jesucristo es incorruptible y está reservada en los cielos. En Colosenses 1:12, hoy nadie va a trabajar bastante, con gozo dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Le das gracias a Dios que te hizo apto, apta, que te capacitó para participar de esta herencia eterna. En Colosenses 3:22 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que un creyente, un renacido, hace para la gloria de Dios, siempre, siempre tendrá su recompensa. Pero si no la tiene aquí abajo, porque muchos esperan que Dios me pague pronto, permitíme decirte que tu recompensa está reservada en los cielos, en la caja fuerte que tiene el nombre que Dios te pondrá por la eternidad. Pero nadie podrá tocar lo que es tuyo. Amén. Gloria a Dios. En Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados desde antes, quiere decir, de acuerdo al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cómo sabes que un día vas a tener una herencia? El Espíritu Santo es el garante que te ha entregado su vida a Cristo, tiene una herencia eterna en los cielos. ¿Crees esto?
En Efesios 1:18, el apóstol Pablo continúa diciendo: alumbrando los ojos de tu entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere que sepas cuál es tu herencia. Dios quiere que sepas que esa herencia tiene una esperanza, y esa esperanza no se marchita, es una esperanza eterna, porque está fundada, sostenida por la fe en el único Dios vivo y santo y eterno por siempre. Amén. Así que somos renacidos. Pero lo segundo es que somos guardados. Quiero que pienses esto, aquí hay niños. Quiero que pienses esto desde este enfoque. Cuando hay un niño o una niña, estamos todos muy contentos. Hubo un nacimiento. Pero ese nacimiento necesita una protección. El cristiano nuevo, la persona nueva en la fe, renacida en la esperanza viva, necesita también ser guardada. Pero el creyente de muchos años, que ya es un hombre adulto, una mujer adulta, que ha caminado muchos años con Cristo, también necesita esa protección. 1 Pedro 1:5, 6 dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Somos guardados, guardados por el poder de Dios. ¿Lo crees? Porque somos guardados por el poder de Dios debido a la fe que hemos puesto en Jesucristo. En el Salmo 27:5, David describe un ejemplo que es muy hermoso, a mí me apasiona. Salmo 27:5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Tres cosas: Dios me esconderá en su tabernáculo, donde está su presencia, pero aún más, me va a esconder, me ocultará en lo reservado de su morada. En otras palabras, Dios no solo nos va a guardar, si es necesario, va a esconder nuestras vidas, las va a ocultar del ataque del diablo y pondrá nuestras vidas sobre una roca y lo hará en alto. ¿Crees eso? En 1 Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sin embargo, vivimos en un mundo donde hay muchos creyentes asustados por todo lo que puede pasar.
Pero Dios, si sos de Él, te va a mantener guardado, guardada en lo oculto de su morada, en su presencia íntima, donde el diablo no tiene acceso, donde el mundo no tiene acceso, donde la carne no tiene acceso, porque la carne se rinde ante el poder del Espíritu de Dios. Amén. Gálatas no está aquí, dice que el Espíritu y la carne luchan continuamente, el Espíritu Santo y tu carne, para que no hagamos lo que queremos. Así que somos guardados para alcanzar salvación. El creyente es salvado y cada día está siendo salvado mediante la santificación, pero algún día será salvado del pecado por completo. En el pasado, el creyente que tiene a Cristo fue salvado de la influencia de la condenación del pecado. En el presente, el creyente es salvado del poder del pecado. No es que no te puede atacar, pero sos salvado por el Señor. Pero en el futuro, el creyente será salvado de la presencia del pecado. En el cielo no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino únicamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Seguimos en Romanos 8, 15 al 23. Te voy a leer un párrafo muy largo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Veo creyentes por todos lados, temerosos, asustados, atados, aprisionados, esclavizados, pero la Biblia dice que si tenés a Cristo, el espíritu que tenés no es un espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Dios te adoptó como hijo o hija suya, por lo cual clamamos Abba, Padre. Una cosa es que yo le diga, repitiendo sin mucho pensar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y otra cosa es que yo le diga, Abba, Padre mío, gloria a tu nombre, porque enviaste a alguien que me libertó de las cadenas del pecado. Verso 14, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? El Espíritu de Dios le dice a mi espíritu, sos hijo de Dios, me pertenece. Y si hijos, verso 17, también herederos. Herederos de Dios y coherederos, herederos juntamente con Cristo. Si es que juntamente padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No sé si estás viendo la identificación que la Biblia hace entre el creyente y Dios. Son una cosa. O tal vez estás orando y tus oraciones rebotan en un cielo de bronce y vuelven abajo sin respuesta. O tal vez tu fe es tan floja
que al menor paso difícil se cae. Pero la Biblia dice que si somos hijos y herederos y coherederos con Cristo, juntamente con Él seremos glorificados. Amén. Lo que pasa es que muchos creyentes queremos la gloria aquí abajo. Ese es el problema de la iglesia. Todos quieren ser famosos, todos quieren sobresalir, todos quieren que los aplaudan, todos quieren que les canten loas. Pero nuestra herencia y nuestra gloria es estar con Cristo en gloria juntamente. Porque la gloria de aquí es pasajera. Hoy te aplauden, mañana te insultan. Hoy te bendicen, mañana te maldicen. Pero el que está en Cristo está para la eternidad en las manos del poderoso Salvador. Vamos a saltear un poquito, unos versos. Vamos a Tito. Tito 2, 11, 14. Varias veces en esta noche se habló de la venida de Cristo. Y en mis tímpanos sonó enseguida eso. ¿Sabes por qué? Quiero felicitarles por eso. Porque hoy no se habla de la segunda venida de Cristo. La iglesia no espera que Cristo vuelva otra vez. La iglesia espera tener éxito. La iglesia espera crecer mucho. La iglesia espera ser famosa. La iglesia espera mucha prosperidad económica. La iglesia espera grandes bendiciones. Pero la iglesia de la Biblia, de los Hechos de los Apóstoles, el Nuevo Testamento, era una iglesia que cada día estaba esperando la venida del Señor. Amén. Y eso cambia toda tu vida. Porque si no esperas la venida del Señor, bueno, seguiremos luchando y ganando y haciéndonos famosos. Pero si esperas la venida del Señor, vas a estar viviendo cada día de manera cuidadosa, de tal manera que tu vida honre a Dios, porque lo esperas y no sabes cuándo vendrá. En Tito 2, 11, 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es una iglesia que espera su venida. Y cuando vos esperas la venida del Señor a buscarte, te preparas. ¿Amén? Amén. ¿Ustedes me estuvieron esperando? Amén. Bueno, gracias. Se prepararon, estaban orando. Quiero que así esperes la venida del Señor. Amén. Vamos a saltear. Probados, lo tercero, somos probados. Primera Pedro 1, 7 al 9. Esta parte a los evangélicos modernos no les gusta. Te voy a hablar así directo. Hay creyentes que esta hoja la arrancarían de la Biblia, pero esta hoja es palabra de Dios. Y dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo,
¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Somos probados, y aquí es donde los evangélicos miran para otro lado. Renacidos, gloria a Dios. Guardados, gloria a Dios. Probados. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser probados, sometidos, tentados, presionados? A nadie, a mí tampoco. Pero es necesario que nuestra fe, tu fe, sea probada. Y que la pruebe Dios en su soberanía como Él quiere. Porque entonces tu fe va a demostrar si es verídica, si es verdad. Y si es una fe débil, al ser probada, esa fe puede robustecerse, crecer, afirmarse, fortalecerse. Te voy a leer un versículo que tampoco a los evangélicos les gusta mucho. Santiago 1, 2 al 5. Capaz que acá lo leen, lo predican. Pero hablo en general cuando hablo de evangélicos, me incluyo. Prestad atención, hermanos míos, y ahora pon la mano en tu corazón, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y esto duele, esto cuesta. Ay, estoy feliz, estoy tan feliz, me está yendo re mal, pero estoy feliz. Cuesta, cuesta. La fe cuesta, pero la Biblia dice que los valientes entrarán en el cielo. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios no quiere seguidores ni discípulos flojos. La flojera con el poder de Dios no camina. Si querés caminar con Dios, tenés que caminar en el poder de Dios. Y caminar en el poder de Dios implica aceptar que en esta vida vas a tener pruebas, vas a tener tentaciones, vas a tener luchas, vas a tener batallas, vas a tener caídas. Y vas a tener victorias. Verso 3 de Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Viste cómo la gente te dice cuando le contás un problema? Y mi hermano, hay que tener paciencia. Orar, Señor. Está bueno orar, Señor. Paciencia. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Somos probados en la fe, que es más preciosa que el oro. Si yo trajera aquí oro, no lo tengo, una pena. Pero si tuviera aquí oro y les diría, ¿quién de ustedes tiene oro? Oro verdadero. Levanten la mano y tal vez alguno de ustedes se lleva el oro. Pero nuestra fe es más preciosa que el oro. Amén. ¿Cuántos quieren más fe que al oro? Es una pregunta difícil. Primera Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén.